Ya. A ver, atienda las indicaciones, queridos niños. Dice, calcula la suma de cifras. Ya. Este método es de empezar de lo particular a lo general. O sea, vamos a empezar en este caso primero con una cifra en cada uno. ¿Ya? A ver, observen, por favor. Entonces, vamos a multiplicar con una cifra. Estamos hablando, un ratito, hijito. Ya no intervengas, papá. Ya no intervengas. Una cifra acá. Ok, lo que has dicho está muy bien. Sale 45. Pero aquí está pidiendo la suma de cifras. O sea que debemos sumar las dos cifras del resultado. Y eso es igual a 9. Ya, ahora vamos con dos cifras. Ok. Voy a multiplicar 55 por 99. En este caso, muy bien, campeón. Muy bien. Dos cifras. Ya. Bien, acá lo tenemos para avanzar, ¿ya? De dos cifras, 5.445. 5.445. Ahora, aquí vamos a sumar las cifras. ¿Cuánto tenemos, tigres? 18. Ya, algo voy descubriendo, ¿ah? Ya. A ver, vamos con tres cifras. Ya, caso particular, con tres cifras. A ver, ahí nomás, ahí nomás. Ya, con tres cifras, aquí lo tenemos. A ver, 554 mil, ahí lo tenemos, ya, 554 mil, 445, ya. Igualito, si sumamos sus cifras. A ver, vamos por aquí. 5 más 4. 27, sumen bien. Ya. Entonces, ahora, lo que tenemos que hacer, hijitos, es irnos de frente a la suma. O sea, este valor de frente, ¿cómo llega a 9? Mira, ve. Este valor de frente, ¿cómo llega a 18? Y este valor de frente, ¿cómo llega? Tiempo 9 Ya, ¿cómo es? por 1, 9 Por 9, por 9, por 9. por 9. Entonces, para la respuesta, este valor 9%. por 9. Ya, ¿qué tenemos? Ya es la respuesta, ¿ve? Ya es la respuesta, ¿ve? Ya es la respuesta. Entonces, ya, ahora sí, ¿no? Continuamos. A ver, aquí nos está pidiendo cuántos triángulos habrá en la posición 20. A ver, para empezar, aquí solamente hay un triángulo. Aquí, en el número 2, ¿cuántos triángulos hay? Tres, ten cuidado, ¿eh? Te voy a explicar. A ver, mira, mira, este es uno, aquí hay otro y el más grande, ¿ves? Tres hay que tener cuidado. Ok, listo. En el otro, ¿cuántos triángulos hay? A ver, uno, dos, tres, mira aquí. Cuatro, mira aquí. Cinco, y mira todo. Seis, ya, ahí hay seis, ¿ah? Ya, listo. Ahora, alguien me dijo, profesor, con la fórmula. Entonces, ¿te acuerdas que la fórmula es n por n más 1 sobre 2, ¿está bien? En este caso, a ver, trabajamos con este 1, entonces va a ser 1 por 2 sobre 2. ¿Cuánto es? 1, sí sale, sí sale. Vamos con el otro, a ver, ya, será 2 por 3 sobre 2. 2 con 2 se va, 3, sí sale, ¿ve? A ver, vamos con el otro, sería 3 por 4 sobre 2, ¿está bien? 3 por 4, 2 entre 2, 6. Sí sale. Entonces, para hallar la respuesta, tenemos que trabajar con la figura 20. ¿Está bien? Correcto. Sobre 2. 140. 240. Y esa es la respuesta. Ya. Ah, ya, entre 2. 240 entre 2. Hablando. Oh, ñam, ñam, ñam. Ah,
Oh, ya. Ahora yo me guío de ustedes, pero van a hacer problema a mí. Mejor yo lo resuelvo. Ya. Ahora sí, ya. Mejor yo lo resuelvo. No me confío en ustedes, pues están haciendo problemas. Ya, avanzamos, ¿eh? Avanzamos, avanzamos. Muy lento. Ya, a ver, hijito, vamos a ver. A ver, aquí también hay que buscar de un caso particular para llegar al general, ¿ok? Al general, al general. A ver, escuchen por favor, amigos. En este caso hay que trabajar desde aquí, porque al último varía. Dime, hijito, ¿no? Ya, ahorita, ahí te lo. Sí, está bien, tengo que hacer. Ya. Entonces, miren, fíjense aquí. Vamos a llegar 95 al cuadrado. Estamos hablando de dos cifras. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, 95 al cuadrado. Aquí ya lo tengo la respuesta para no. Es 9025. Ya, es 9025. Pero aquí me está pidiendo la suma de cifras. O sea, tengo que sumar. Ahí, ok, ya. A ver, ¿cuánto sale esa suma? Muy bien, 16. Cuidado, cuidado, bota la pepa, bota la pepa. Ya. Ahora vamos con 3. Dime, dime, te escucho. Ya, ahora vamos con 3, ya. A ver. 3 al cuadrado. Un ratito, hijito. Ya. 995 al cuadrado. Aquí también lo tengo ya la respuesta. 99.000. A ver, 0025. Un ratito, hijito. Igualito, aquí también sumamos y es 25. A ver, seguro, ¿no? Mejor lo resuelvo, porque yo me guío a ustedes, después están diciendo que yo estoy fallando. A ver. Listo. A ver, aquí 18, 20, 25. Ok. Ya. Cinco. A ver, aquí entonces vamos a tomar en cuenta este 3. Cuatro cifras. Ok. Entonces, de cuatro cifras, aquí también lo tengo. Ya. Cuidado, cuidado. 3, 9, 3 ceros y 25. 3, 9. Tres ceros y 25. Igualito. Nos pide la suma. Hasta ahí es 27. Cuatro. 34. Ok, a ver, voy a ver si es. Ya, correcto. Ya. Entonces, la idea, queridos tigres, la idea es cómo hacer que este número llegue. A ver, vamos a ver, amiguito. Vamos a ver, ya. Así ve. Ya, dime, ya, dime, te escucho. Ya, ya, dime. Ya, a ver, entonces aquí está. Dije el 25, el 24, porque no va a salir al 5, como no había hecho el otro. Ya. Sí, eso estoy viendo, estoy viendo. Ya, a ver, vamos a hacer algo, ¿ya? A ver, voy a multiplicar por 9, a ver qué sucede. Vamos a multiplicar por 9, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. A ver, estamos diciendo, ya, a ver, ¿qué sucede? Parece que sí, ¿eh? Hay un detallito acá. Ya, mejor no abrir así, mejor no abrir así, mejor no abrir. Mejor no abrir así. Ya, a ver. Aquí está saliendo por 9, 18. Aquí por 9. Ah, no, 3 es aquí, ¿no? A ver, por apurado. Por apurado. Ya. A ver. No estoy para bromas, no estoy para bromas, ¿ya? No estoy para bromas, hijito. Ya. No estoy para bromas. Aquí sale 27, 36. Ya. Claro, entonces a esa multiplicación le restamos
Creo que ya encontramos. Ya. Entonces, para respuesta, habría que este número multiplicar por 9 y le resto 2. Pues no. Ya. A ver. Correcto. Entonces sería 909 y le resto 2. Y sí llegamos a la respuesta, ¿no? Ya, esa es la respuesta. Y fíjense en sus alternativas, supongo que está esa respuesta. Ya la hemos encontrado, ¿eh? Está bien. De caso particular, hemos llegado a un caso general. Vamos a ver, ya, amigo, vamos a ver. Ya. Calcular el total de bolitas en la 15, nos pide, ¿no? En la 15. A ver, aquí sería 3. ¿Aquí cuánto tenemos? 6. 10. Aquí ya varía, ¿no? Aquí ya varía. Ya. Entonces, la idea es cómo hacer que este 1 llegue pues a esta respuesta. Puede ser porque no se puede multiplicar por una. Claro, aquí rompe la regla, ¿no? Si fuera 15, si fuera 9 ya se arregló nuestro problema, ¿ok? Entonces habría que encontrar aquí para llegar a la respuesta. A ver, vamos entonces a buscar casos particulares. Ya. 1 por 4, ¿cómo va a ser 3? Piensa con lógica. Dime, dime, dime. A ver, a ver. Piensa, cabecita, piensa. Más 3 más 4 Ya, a ver, como secuencia. es más 3 más 4. Ya, a ver, me está diciendo, a ver, como secuencia, ¿no? Así, ¿no? Ya, a ver, a ver, a ver. Para llegar a la siguiente, ya vamos a ver, más 3, más 4, y la lógica sería más 5, ok. A ver, bueno, habría que avanzar hasta la figura 15 y a ver si esta lógica funciona, y a ver si llegamos a la respuesta. A ver, tanteamos, ¿ya? Tanteamos, si no, habría que buscar otra relación. A ver, vamos a ir tanteando, a ver, si es cierto. Ya. Entonces, estamos un ratito, no estoy jugando, no estoy bromeando, ¿eh? Por favor, vamos ahí. Ya, a ver, para llegar, vamos aquí. Para llegar a 6, aquí está sumando más 3, ¿ok? Para llegar a 10, más 4, listo. A ver, entonces sería más 5, 15. Después sería más 6, 21. Así Más 7, 28. 3, 4, 5, 6, 7, más 8. 36. ¿Está muy bien? Más 9. 45. Más 10. 55. Un ratito, a ver, este 5 está raro. Ya. 55. Más 11. Ya. Más 12. 78. 78. Más 13. 8 menos te llevo 1. 7, 8, 91. ¿Ah? 8, 9, 10, 11. Llevo 1, 7, 8, 90. Ya. Hasta la figura 15 vamos a llegar. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Figura 1, figura 2. ¿Cuánto vamos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, nos falta, listo, ya, vamos ahí, a ver, entonces será este más 14, estamos hablando 105, más 15, ah, va, más 15, acá abajo vamos a ir. ¿Cómo? Después dicen que el teacher falla. Ya. ¿Es? Muy bien. Entonces, 13, figura 15. Ya. Ya. Entonces, aquí iba avanzando, ¿no? Iba avanzando.
Podría ser, podría ser, podría ser. Casi ya lo he encontrado. Sumando la anterior. Más 15, más 14, más 13, más 12, más 11, más 10. Casi ya lo he encontrado. Hay un libro que hemos sacado, hijitos, ya para ustedes. Ya, dime. La respuesta es 820. Esto sería. No, papá, es. Okay. Está faltando el servicio. A ver, hijito, ¿cuánto es la respuesta? Acá mi amigo me hizo cuenta. Ah, ya, entonces acá copiamos el. Ya, ahí nomás, hijito, vuelve a ver. Ya. ¿Tiene una común? 8.020, ¿no? Sí. Ah, ahí está, ahora sí. Las 12, ¿no? Se acabó de generar una cuestión de seguir. ¿Cómo? Así lo buscamos. Así nos preguntó. Pero esto lleva la una por la lógica. Sí. Está bien, planteamiento. Anda nomás, vuelve rápido, anda nomás. Anda nomás, deja de jugar, deja de jugar. No me llegué. Nadie está jugando, amigo huevo. Quiero venir a ver qué tiene Camila. ¿Por qué la conocí? Ay, quiero ya. No, para ir a la Ya, continuamos. Fórmula, después vamos a descubrir, ¿ya? Atienda. La fórmula que se utiliza es elevar el número 2. Es elevar el número 2. Escuchen, por favor. Escuchen. Esto se hace con una fórmula. A ver, de hecho, de ladito. Atiendan, por favor, amiguito. Mira. A ver, ¿cómo es? En la primera fila se coloca 2 a la 0, aquí ve. En la segunda, 2 a la 1, esa es una fórmula. 2 a la 3, un ratito, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, aquí. A ver, desde acá voy a ir, un ratito. 4, 2, 1, ahí, aquí, desde aquí. Desde aquí se hace, ahí así, ya. Entonces, la primera no se toma en cuenta. La primera no se toma en cuenta. Se toma a partir de la segunda, ¿ya? Y aquí se hace así. Escuchen. La fórmula es así. 2 a la 4, 2 a la 3, 2 a la 2, 2 a la 1. Pero si no quieres romper la regla, 2 a la 0 lo puedes hacer. Que en realidad eso es 1. ¿Estamos bien? Ya, pero si no quieres romper la regla. Entonces, ¿cuánto es 2 a la cuarta? 16, ya. Dice de 16 maneras se puede leer la palabra bueno. Esa es la respuesta, ¿ya? Ahora, si tú deseas, lo podemos comprobar. Ya, hay. Has comprobado, ¿no? Has hecho todo. Ya. Entonces, simplemente lo que vas a hacer cuando tengas estos ejercicios, te vas de frente a la fórmula. Te vas de frente a la fórmula. O sea, aquí vas a contar los pisos. ¿Me dejo entender? Entonces te vas de frente a la fórmula y empiezas, pues, ¿no? De 2 a la 0, 2 a la 1. Cuenta los pisos nada más. Y te vas 2 a la 4 y ya encuentras el resultado. ¿Ya? Entonces la fórmula es 2 de acuerdo a la cantidad de pisos. Ya. Con esto se te abrevia todo el problema, hijito. Esta es una fórmula para este tipo de ejercicios. Por favor, escuchen. ¿Qué les parece si aquí tomamos en cuenta 2 y tomamos en cuenta 1? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Observen, por favor, observen.
A ver, vamos a ver. O sea que aquí estamos hablando de 11 y estamos hablando de 2. Ya. ¿Cuánto es esa resta? Y esto sí tiene raíz. Ya, bien, fíjate. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta dos cifras y aquí una cifra. ¿Estamos bien? A ver, vamos a otro caso. En este caso, tomamos en cuenta cuatro cifras y aquí dos cifras. Ok. A ver, ¿cuánto sería acá cuatro cifras, aquí dos cifras? Ya. ¿Cuánto sería? A ver, un ratito, voy a verificar, no va a decir que. ¿Qué? Ya, ¿cuánto sale esa resta? A lo mejor lo voy a hacer después, que el profesor no sabe. Ya, dime, ¿qué te pasa, papá? Ah, no, no, voy a volver rápido. Ya. A ver, tranquilo, amiguito. Tranquilito. A ver, de aquí me voy a prestar. Va a quedar en 10. Este me va a prestar, va a quedar en 10 y este en 11. Ahora sí, ya. ¿Aquí cuánto tenemos? 9, 10, 11. Aquí 8. Ahora sí. 1089. Ya, ¿eso tiene raíz? La raíz es 33, ¿ya? No puede ser 300. Ya, creo que ya voy descubriendo algo, ¿ah? Voy descubriendo algo, ¿ah? Ya estamos, creo, llegando a algo, ¿ya? Claro. A ver, aquí seis cifras y aquí tres cifras, ¿ya? Ahora, aquí estamos tomando en cuenta la mitad, ¿ah? La mitad, ¿ah? Ya, entonces, sí, es cierto, esto va a salir 333, así sale, ¿ah? Ya, si quieres, ahí te lo comprobamos, amiguito, ahí te lo comprobamos, ya te lo comprobamos. Espérate. Ya. Ahora, lo que está pidiendo aquí es la suma de cifras, ¿no? Esta suma es 3. Aquí la suma sería 6. Aquí la suma sería, claro, 9. O sea, lo que nos está pidiendo es esto de acá. Esto. Ok. Y ya, entonces, ahora sí. Hay que encontrar la lógica para llegar. Creo que Ari ya encontró. Esto creo. A ver, 3 por 1. A ver. Este. Ya, para llegar acá. Esto estás hablando, para llegar así. Así. Y esa es la respuesta. Este 100, ahora multiplico por 3. Y esa es la respuesta de las claves. Sí. Ah, creo que ya encontraste. Dice que se tiene que estar. ¿Dónde tienes que estar? David, Y hemos encontrado para la sumatoria, hijito. Ya hemos encontrado la sumatoria. Por eso, pero hemos encontrado aquí la suma. Estamos sumando. Estamos sumando las cifras. Estamos llegando a las respuestas. Y hemos encontrado que este número de acá se multiplica por 3, nada más. Por eso, 100 por 3, llegamos a 300. Ya. ¿Cómo bien, hijito lindo? Sí, lo cambio. Bien. Fíjate. Acá se va a dividir entre 1, 0, 1. Escuchen, por favorcito. Atienda. Acá hay una lógica interesante. A ver. Así va a ir salteando. 1, 0, 1. Ya, mira. Si yo divido el primerito, o sea, estamos hablando de 23, 13. Eso no pasa nada. Aquí, mira, si yo divido 23, 23 entre 101 y aquí abajito también, 13, 13 entre 101. Ya, a ver,
Vamos a usar la calculadora para avanzar necesariamente, ya para no generar dificultades. Sí, pues caballero, caballero. Ya. A ver. Entonces, cuidado, cuidado ahí, ya. A ver, entonces estamos hablando aquí. 23, 23 entre 101. ¿Ya qué sale? Mira, mira, sale el mismo 23. Sí, muy bien, lo que dice Ruth es cierto, es cierto. Ah, muy bien, princesa. 13, 13 entre 101, 13, ¿eh? Muy bien, o sea. La lógica, queridos niños, es que si tú divides todo entre 101, siempre te va a salir 13,23 en todo. Entonces, por más que tenga, a ver, vamos aquí, atiendo. Por más que tenga, sea la cantidad de cifras, siempre te va a salir, claro, 23 arriba, 13 abajo. Y si tú te das cuenta de las alternativas, sí está esta respuesta, ¿ves? La respuesta es 64. Ya, ahora, escucha, escucha, amiguita. Escucha. Ya, analizamos los sumados. Ah, claro. Entonces, 78. Ah, ya, claro. Aquí, escuchen, como son fracciones, hay que, ya deja de jugar a mí. Claro, hay que llevarlo a un número enterito, ¿ya? Entonces, para llevar a un número enterito, esto, a ver, ¿qué les parece si multiplicamos por 39, ¿ya? Ya, a ver, para llevarlo a un valor entero, pues. Ya, ¿y de dónde saco 39? Un ratito, papá. A ver, 23 por 39, ¿cuánto sale? Y divido entre 13, a ver, ya un ratito, va. Un ratito, tesorito, ¿eh? Quiero chequearte, por eso quiero chequear, un ratito. A ver, ¿cuánto es 78 entre 2? Ya, pues entonces, 78 entre 2. ¿De dónde sacaste 78? Oh, amigo, acá está 78, tigre. Pero la idea es llevarlo pues, a valor entero. A ver. Entonces, a ver, vamos a usar ya la lógica, a ver, un ratito acá. Ya, primero multiplicamos, a ver, 23 por 39, 23 por 39. Estamos hablando de 897, ¿estamos bien? Ya, 897. Ahora divido entre 13, a ver, ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Divido entre 13. Ahí está, sí, así sí sale, ¿ve? Es cierto. Sale, ahí sí sale. ¿Cuánto? 69. Me había olvidado, pues, ya. La memoria, ya. Ahí nomás, no quiero ya después renegar con ustedes, ¿ya? 69, y esa sí es la respuesta, ¿ya? El 39 he sacado de acá. El 39 he sacado de acá. De la mitad de Ya siempre sale 29 y 3, 23 y 13, amigo, dividiendo. Ya. Bien.